Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito modelito. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Acompáñame de principio a fin a ver este video. Y si te gustaría tejerlo con mangas, déjame tu comentario. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. El material es delgado, es una hilaza de 1 milímetro. Puedes utilizar el guaguita Silvia, por ejemplo, cristal. Puedes utilizar hilaza española, armonía. El cristal es muy recomendable. Y miren, es súper delgadito. En esta ocasión es hilaza de algodón. Y recuerden, voy a usar un amarillo. Recuerden que ustedes pueden utilizar los materiales que queden cerca de casa y lo más importante siempre, amigas, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Son 100 gramos, 360 metros, son en este caso 394 yardas, es algodón mercerizado y nos recomienda utilizarlo en esta ocasión con un ganchillo de 4 milímetros o unas agujas de 2 milímetros y medio. En esta ocasión yo voy a utilizar con un ganchillo de 2 y medio y es muy probable que utilice con uno del 2, pero en el transcurso, a ver, creo que me traje también este, es del 2, por si luego ya me ven cambiarlos, va a ser 2 y medio y 2 milímetros. Es que a veces traigo de otro color, pero va a ser el mismo proceso. Vamos a comenzar con el ganchillo en esta ocasión de 2 milímetros y medio. Y voy a comenzar así. Aseguro mi primer punto y voy a empezar a tejer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta obtener 128 cadenas en total. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya he terminado esas 128 cadenas. Voy a irla acomodando que quede bien parejita esta cadena porque vamos a comenzar a tejer en circular. Queda bien bonito, amigas y amigos, ¿eh? Bien pero bien bonito este proyecto, así es que anímense ahí en casita. Y a mí me gustan mucho los colores amarillo porque dicen que el que de amarillo se viste en su belleza confía. Así es que bien alegre el color. Voy a cerrar en mi primer cadena con un punto deslizado y vamos a subir 1, 2, vamos a tejerle en esta ocasión 3 cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue, me voy a traer este cordoncito que tengo aquí para perderlo un poquito y vamos a tejer 2, 1 y 2 puntos altos. Me voy a pasar al punto que sigue y vamos a tejerle en este caso una cadena, paso punto sin tejer, y en el que sigue vamos a tejer 2 puntos altos, así, y luego me paso al punto que sigue y tejo un punto alto. Así vamos a comenzar, 1, 2, 3 cadenas, vamos a pasarnos 3 puntos sin tejer. Aquí vamos, a ver, voy a acomodarlo bien. Miren, pasamos 1, 2, 3 y comienzo en este punto que sigue, tejo un punto alto. En el que sigue vamos a tejer 2 en el mismo espacio para hacer un aumento. Una cadena, paso una cadena sin tejer. Y en esta cadena que sigue vamos a tejerle así, 2 puntos altos, me paso al punto que sigue y tejo un punto alto. Y volvemos a repetir, 1, 2, 3 cadenas, paso 1, 2, 3 puntos sin tejer y en el punto que sigue tejo un punto alto. En el punto que sigue vamos a tejerle 2, 1 y 2,
una cadena, me voy a pasar un punto sin tejer y en el punto que sigue vamos a tejer dos puntos altos. En el que sigue solo uno, así, tres cadenas y repito, 1, 2, 3. Esto hay que repetirlo hasta completar esta que es mi vuelta número 1. Y vean qué bonito está quedando, amigas y amigos, y lo fácil que se teje. Completo mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento, miren, ya he terminado mi vuelta y nos tienen que quedar 16 pues motivos como este. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En este caso yo voy a cerrar aquí con 3 cadenas. Así lo vamos a hacer. O a ver, vamos a ver. O bueno, vamos a dejarlo, ¿saben cómo, amiguitas? Vamos a dejarlo con una cadenita nada más. Y lo voy a cerrar con un punto alto para que nos sea más fácil. Ahora, en este momento, ahí en casita, todas mis amigas lo que van a hacer es medir esto, que les pase por el orificio de su cabeza, ¿ok? Si alguien dice, me queda un poquito apretado, puede agregarle a lo mejor dos de estos. Tienen que ser de dos, ¿ok? De dos en dos. Yo voy a hacer el cambio de ganchillo. Estábamos tejiendo con uno de 2.5 y me voy a pasar con un ganchillo de 2 milímetros, ¿sí? Vamos a estar utilizando, los dos son iguales, son de 2 milímetros, por si me ven utilizar este o este, ya saben que los dos son del número 2, ¿va? Entonces aquí voy a comenzar. Por ejemplo, si a ustedes les queda un poquito apretado, yo la recomendación que les doy es que si les queda un poquito apretado, en vez de tejer estas primeras, las cadenas y la primera vuelta con el del 2.5, lo utilices con uno de 3 o de 3.25. Voy a continuar en este caso haciendo 1, 2 y 3 cadenas. En este caso, sí, vamos a dejarle 3 cadenitas y vamos a hacer un punto aquí mismo, un punto alto. Así, ¿sí? Vamos a hacer entonces 3 cadenas más. Me voy a pasar este primer punto sin tejer y en el punto que sigue tejemos punto alto. Siguiente punto, punto alto. Sobre la cadena, punto alto y vamos a tejer los siguientes 2 puntos con punto alto. Así. Son 5 en total. Hacemos 3 cadenas, me voy a pasar a este espacio y voy a tejer 2 puntos altos en el mismo espacio sobre las cadenas. 1, 2, 3 cadenas, me paso este primer punto sin tejer y en el que sigue tejemos 1, siguiente, 2, siguiente, 3, 4 y 5, así, ¿va? Así vamos a comenzar y esto hay que repetirlo toda nuestra vuelta. 2 cadenas, me paso aquí a la mitad y vamos a tejerle 2 puntos altos. Entonces miren, si se alcanza a ver un poquito la diferencia entre este ganchillo que es del número 2.5 y este que ya es del número 2, reduce un poquito más. Sí, entonces bien importante, recuerden pasarlo. Si les queda por su cabecita, les va a quedar bien lindo. Talla chica, nos vamos con esta talla por el día de hoy, chica mediana. Ahora hacemos 1, 2, paso punto sin tejer y repito el mismo proceso. Punto alto, siguiente, punto alto, sobre la cadena, punto alto, sobre el siguiente punto, punto alto y punto alto. En total 5 puntos, ¿sí? Y repetimos este proceso. 2 cadenas y sobre las cadenas 2 puntos altos. Voy a completar toda mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado esta que es la vuelta número 2.
voy a tejerle tres cadenas y voy a pasarme aquí donde tengo la tercera cadena y hago un punto deslizado para cerrar. 1, 2, 3 y en este mismo espacio tejo, en este caso vamos a tejerle un punto alto, así, y después me voy a pasar al otro puntito que tengo aquí al lado y vamos a tejer dos puntos, 1 y 2, y me van a quedar 4 puntos de inicio. 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar el primer punto, es decir, voy a pasar las cadenas, el primer punto, y en el punto que sigue tejo punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto, así, y otras 3 cadenas. Me voy a pasar aquí este punto sin tejer más las 3 cadenitas y en el punto que sigue tejo 2 puntos altos para hacer un aumento. En el que sigue vamos a tejer otros 2 y 3 cadenas. Pasamos estas cadenas sin tejer el primer punto alto y en el que sigue tejemos punto alto, 1, 2 y 3, y miren cómo nos va a quedar. ¿Qué les parece? Esto hay que repetirlo hasta completar la vuelta. 3 cadenas, siguientes 2 puntos, es decir, pasamos el punto alto, las 3 cadenas, y sobre el siguiente punto hacemos 2 puntos altos. Siguiente, hacemos otros 2 puntos altos. 1, 2, 3 y paso punto sin tejer. Estas 3 cadenas, el primer punto, y tejemos los 3 puntos que siguen. Estamos en la vuelta número 3. Y si aún no te han animado a tomar el ganchillo, ese es el momento, amigas y amigos. Los invito a tomar su ganchillo, su lana favorita y comenzar a tejer. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado esta que es mi vuelta número 3. Ya tengo las 3 cadenas y voy a hacer el cierre aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Subo 3 cadenas y en este primer punto yo voy a tejerle un aumento. Tejemos un punto alto. Me voy a pasar al punto que sigue y vamos a tejerle un punto alto. Ahora, en este espacio tejo una cadena. Me voy a pasar a este punto que sigue, a este, y hacemos punto alto. Y en el que sigue hacemos un aumento. 1 y 2. Y ahora tenemos 6 puntos en total. 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar y voy a tomar este primer punto en punto alto sin terminar. Paso este punto sin tejer y en el punto que sigue, punto alto sin terminar y cierro. 1, 2, 3 cadenas y repito el mismo proceso. Primer punto, hacemos 2 puntos altos. En este que sigue, solo 1, punto alto, una cadena, siguiente punto, punto alto y en este que sigue hacemos el aumento. 1 y 2. 1, 2, 3 cadenas, me paso al punto que sigue, punto alto sin terminar, paso punto sin tejer, punto alto sin terminar y cierro. 1, 2, 3 y repetimos el mismo proceso hasta completar esta que ya es nuestra vuelta número 4. 1, 2, 3 y 4. Completo toda mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, tenemos vuelta 1, 2, 3 y nuestra vuelta número 4. Vamos a cerrar la vuelta 4 para comenzar con nuestra vuelta número 5. Cierro aquí después de mis 3 cadenas con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, vuelta 5. Comienzo con 3 cadenas y un punto alto en el primer punto. Me voy a pasar al punto que sigue, a ver aquí, y vamos a tejerle un punto alto y en el punto que sigue
A ver, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3. Y nos vamos a pasar, ya tenemos 3 y 4, ¿sí? Tenemos que tener aquí al inicio estos 4 puntos, 1, 2, 3. Y el primero que se forma con las cadenas serían 4. 1, 2, vamos a dejarle 2, 3 cadenas. Me voy a pasar al primer punto, pasamos la cadena sin tejer. Y en el primer punto alto tejo punto alto. En el que sigue tejo punto alto y en el tercero hacemos 2 para hacerle un aumento. Así nos va a quedar de inicio. Ahora, en este caso tejemos 1, 2, 3 cadenas. Yo me voy a pasar este espacio sin tejer hasta donde tengo el primero del siguiente motivo. Este pues ya lo cerramos. Y tejemos 2 en el mismo espacio. En el que sigue 1. En el que sigue 1. Y hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Paso punto sin tejer. Y en el que sigue tejo punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente. 2 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3 cadenas. Paso todo este espacio sin tejer y repito el mismo proceso. Primer punto, 2 puntos altos, siguientes 2, un punto alto por cada espacio para obtener en total 4, 3 cadenas. Del otro lado, primeros 2 puntos, punto alto, siguiente punto alto y en este último el aumento. 1, 2, 1, 2, 3 y repito el mismo proceso hasta completar nuestra vuelta. Y miren ya qué lindo está quedando, ¿verdad, amigas y amigos? Anímense ahí en casita, ¿va? 1, 2, 3, 4, vuelta número 5. Completo mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado vuelta 5. 1, 2, 3, 4 y vuelta 5. Para ello vamos a finalizar de la siguiente manera. Hacemos una cadena. Y nos vamos a pasar en este caso aquí a la tercera cadena y voy a hacerle un punto alto para cerrar, para quedarme más o menos a la mitad. Levanto 5 cadenas, 3, 4, 5 y me voy a pasar a este primer punto. En el primero vamos a tejer un punto alto, en el que sigue también. Van a ser 4 en total, 3 y 4. Así, 3 cadenas, me voy a pasar al punto que sigue, 1, 2, 3 y 4, así, y miren cómo me ha quedado en esta parte. Ahora vamos a tejerle 2 cadenas y aquí donde están estos puntos en la cadenita que me queda en el centro son 3, 1, 2 y 3. En la que está en el centro o lo pueden dejar así solito también, hacemos el punto alto. 2 cadenas, me voy a pasar al punto alto que sigue y tejemos punto alto. 1, siguiente, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 cadenas, paso estas 3 cadenas sin tejer y repito el mismo proceso. 4 puntos altos, 1 por cada espacio. 2 cadenas, 1 en el segundo, tejo un punto alto en la segunda cadena. 2 cadenas más y me paso aquí a este espacio y continúo tejiendo como corresponde. Y esto hay que hacerlo hasta completar toda nuestra vuelta, que ya es la vuelta número 6. 3 cadenas y 4 puntos altos. Miren, así es como me está quedando. Lindo, lindo, fácil, fácil. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya el avance que tengo. Y vamos a contar, tenemos vuelta 1, 2, 3, 4, 5, vuelta número 6. La voy a cerrar con 2 cadenas
y me paso y cuento 1, 2 y en la cadena número 3 hago un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio voy a tejer un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar a donde tengo estos 4 puntos y vamos a tejerle punto alto, 1 por cada espacio. 2, 3 y 4. 2 cadenas, me paso al punto que sigue, vamos a ignorar las cadenas, me paso al punto que sigue y tejemos 1 por cada espacio. 2, 3 y 4. Y miren cómo nos ha quedado en este momento, pues ya la hoja se va a abrir y cerrar. 1, 2, 3 cadenas y dentro del punto alto vamos a tejerle 2, 1 y en el mismo espacio tejemos el segundo. 1, 2, 3 cadenas, me voy a pasar a este primer punto y vamos a tejer punto alto. 1, 2, 3, 4, 1, 2 y me paso al punto que sigue, ignorando esas cadenitas, las pasamos sin tejer y comienzo nuevamente a tejer un punto alto por cada espacio. 1, 2, 3 cadenas y sobre el siguiente punto alto tejemos 2 para hacer nuestro nuevo motivo, nuestra nueva hoja. Entonces aquí miren amigas, aquí cerramos una hoja, aquí abrimos otra y ya estamos por cerrarla. Y estas que tenemos aquí, esta que tenemos aquí, van a ser nuestras próximas hojas. Así es que voy a completar esta vuelta, 3 cadenas y regreso. Y si ya llegaste hasta aquí, amiga, y aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Recuerda que estás en mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón. Te invito a suscribirte. Activa la campana de notificaciones. La suscripción y la activación de la campana es totalmente gratis. Y al activarla, YouTube te va a avisar cada vez que yo tenga un video para compartir con todos ustedes. Así es que si te gustaría ser miembro del canal y obtener más beneficios, dale clic aquí abajo donde dice unirse y disfruta de los beneficios. Voy a continuar mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya estoy por finalizar mi vuelta. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestra vuelta número 7. Yo voy a hacer aquí la unión con un punto deslizado, así, y voy a subirle 3 cadenas y en este mismo espacio voy a tejer un punto alto. Así para comenzar. Vamos a hacer en este caso 4 cadenas. Y me voy a pasar el primer punto, es decir, vamos a pasar estas cadenas, el primer punto, y en el punto que sigue tejo un punto alto. Siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto. Y una cadena. Me voy a pasar estas 2 cadenas y en el que sigue, punto alto. Siguiente, punto alto. Y por último, punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy a pasar hasta donde tengo nuevamente estos 2 puntos altos y tejo 1, en el que sigue 2, 1, 2, 3, 4 y me voy a pasar este primer punto sin tejer y en el punto que sigue vuelvo a repetir el mismo proceso. Hacemos 3 puntos altos, pasando el primer punto, una cadena y continúo con estos 3. Entonces en el primero hago punto alto, en el segundo punto alto, en el tercero punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas y sobre el punto alto que sigue tejo 1 y en el que sigue 2. Esto hay que repetirlo hasta completar toda la vuelta. Vean qué bonito se ve. ¿Les gusta? Y esta ya sería nuestra vuelta número 8. Completo mi vuelta.
quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya cómo está quedando el proyecto. Ya he terminado mi vuelta y bueno, me hace falta aquí hacerle la unión después de mis cuatro cadenas con un punto deslizado. Sí, lo vamos a dejar mientras aquí. Vamos a levantar esas tres cadenitas y lo dejamos pendiente, porque yo lo que quiero es que ahí en casita ustedes puedan apreciar lo bonito que está quedando, lo elegante que luce, amigas y amigos. Así es que ahí en casita, les vuelvo a repetir, quien no se ha animado todavía está muy a tiempo de comenzar a tejerlo. Está lindo, lindo y está súper, súper fácil. Ahora, yo voy a continuar. En el próximo video les voy a mostrar cómo continuar creciéndolo, pero antes de continuar te voy a mostrar un avance que ya tengo. Miren, amigas, les muestro este otro, es más grande. Vean, también luce muy, pero muy bonito. Este ya está pues más aventajado, como les comenté. Vean qué color tan bonito y ustedes me dicen ahí en casita, ¿cuál les gusta más? ¿Sí? ¿En el color amarillo o en el color azul? Este pues ya está más avanzado, vean qué bonito. ¿Sí? Entonces, en este momento me gustaría recibir sus comentarios si les gustaría que tejiera una capa. Una capita que sea fresca, en este caso pues estamos utilizando, este es otro material, este material es diferente. Este material yo lo compro así como en cono y se llama hilaza española. Ahí tú puedes comprar 100, 200, 300, los gramos que tú prefieras. Miren, aquí está, también esta es hilaza española, pero es del mismo grosor que nuestra hilaza de esta que tengo aquí, que es con la que estoy trabajando, el eulali. Pero ustedes, como les comento, pueden hacerlo también con cristal, que es del mismo grosor, es muy delgadito. El guaguita, Silvia, por ejemplo. O también hay estilo del TAM. Creo que también ese les va a funcionar. Y hay muchos, amigas, solamente que sea de un milímetro. Entonces, mientras este y este están tejidos igual. Sí, están tejidos con la misma cantidad de cadenas, pero ahí en casita díganme, ¿cuál les gusta más? ¿En color amarillo o en el color en azul? Yo me despido, espero que te haya gustado. Recuerda que aquí abajo en la cajita de descripción, ya el día de mañana, o revísalo hoy, a ver si ya está disponible. Si no, el día de mañana te lo vas a encontrar ya, la parte número 2. Y si es necesario una parte número 3, también la estaré tejiendo. Bueno, me despido. Yo soy Mari Rolón, de mi canal Todo en Crochet. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Ah, y sobre todo a ti, amiga, ya te vi dejando un me gusta.